se inauguraba ayer en Madrid una de las ferias turísticas más importantes del mundo, Fitur, a la que acude Canarias con una idea clara en la cabeza. Hay que mejorar las conexiones aéreas porque si los billetes no bajan su precio, será imposible recuperar al visitante peninsular. Se ha producido un encarecimiento extraordinario de los billetes, además una limitación de las plazas ofertadas, y en ese sentido el Gobierno de España también, desde la vertiente de lo que significa el turismo para Canarias, debe de activar la obligación de servicio público y debe de fijar precios máximos en todas las comunicaciones Canarias-Península. Es fundamental para la economía canaria, es fundamental para garantizar la cohesión territorial del Estado y es fundamental también como medida que sirve para que haya justicia y solidaridad. Sin embargo, el ministro de Turismo, el canario José Manuel Soria, se ampara en que las islas ya tienen tasas más baratas. En Baleares hay unas tasas diferenciadas cuando es la temporada baja, porque hay una fuerte estacionalidad, y en cambio en Canarias no hay estacionalidad, pero lo que sí hay son días valle y días pico, es decir, hay días donde hay un menor tráfico aéreo y días donde hay mucho tráfico aéreo. Esa es la razón por la cual la diferencia en tasas más bajas en Canarias viene dada justamente en esos días valles donde hay menor tráfico. Por tanto, Baleares y Canarias tienen mejores tasas que el resto de los aeropuertos nacionales. Sin embargo, lo que no se puede negar es que los billetes cada vez son más caros para volar entre la península y Canarias y que el turismo nacional se ha visto muy resentido. En España hemos descendido, no el número de viajes, pero sí de pernoctaciones. Ahora los turistas nacionales, pues digamos que están menos noches fuera, menos noches, digamos, pagando establecimientos hoteleros, y se debe fundamentalmente a la situación general de la economía. Aún así, el ministro recuerda que el turismo es básico para la economía del país. El primer sector de la economía española, que es el turismo, el 11% de la economía, que también en el año 2012 tuvo un comportamiento favorable. Es verdad que más favorable en términos de visitantes internacionales que en términos de turistas nacionales. Y la apuesta que hay en España, en todas las comunidades autónomas, también en Canarias, es que a lo largo de los próximos años podamos seguir consolidándonos como una potencia mundial en materia de turismo. Mercados tradicionales como el británico y el alemán se unen a otros emergentes como el chino y el ruso, que cada vez eligen más España como destino vacacional.